Ya estamos arrancando otro programa más, donde las estrellas de estos programas pues son nada más y nada menos que nuestros alumnos. Así es que hoy tengo el gusto, porque me acompañan aquí en el estudio, completamente en vivo, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 96. Ahí están ellos, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, quiero presentarles porque nos van a hablar de un proyecto muy, muy interesante para que los conozcan. Así es que voy a empezar de este lado. ¿Nos dices tu nombre? Bienet. Danae. Axel. Bueno, y con ellos los acompaña el profesor José Manuel. Profesor, ¿de qué nos van a hablar? Denos un adelanto de qué nos vienen a presentar este día. Sí, bueno, buenas tardes antes que nada. Nosotros somos del Laboratorio Tecnológico de Preparación, Conservación e Industrialización de Alimentos y lo que venimos nosotros a mostrar es una de las prácticas que nosotros hacemos en tercer grado que tiene como referencia una innovación, en la cual los compañeros van a hablar sobre su elaboración, cuáles son las normas que se siguen y todo el proceso. Empezamos con Axel para que comience a hablar sobre las normas de higiene y seguridad. Pues déjeme hacer una pausa, profesor. Yo los voy a dejar, vamos a estar aquí al pendiente, es todo suyo el escenario. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, algunas normas son portar bata, cubrebocas, cofia, no aportar accesorios que como anillos, aretes y otras cosas. Bueno, otra de las prevenciones para esto sería no usar el material o el producto para otra utilización y pues sería todo. Ok, muy bien, entonces nada más para aclarar este punto de lo que comentaron nuestros compañeros alumnos, la indumentaria de seguridad consta de bata, la vemos aquí, cofia y cubrebocas. Es importante que me comenten, chicos, la cofia para qué nos funciona y para qué sirve. Para que los alimentos no se dañen para que no caigan pelos en ellos. Cabellos. Bueno, el cubrebocas es por una prevención también, por si las dudas, cuando tosemos o estornudamos. Y bueno, como último punto, en cuanto a la indumentaria de seguridad, tenemos la bata. La bata nos va a proteger de lo que son cosas calientes, si se nos llegan a derramar, si se nos llegan a caer o algo se llega a quemar, pues nos protegemos nosotros, entonces el producto caliente va a caer sobre la bata. Ok, entonces a continuación nosotros vamos a hablar sobre el proceso de elaboración de la jamaica con chía. A continuación Axel va a empezar a hablar del proceso. Por favor, Axel. Ah, bueno, los ingredientes principales es jamaica, agua, azúcar, pectina y ácido cítrico. Bueno, el primer paso que vamos a realizar va a ser
que con la Jamaica vamos a quitar impurezas que son piedras y algunas rocas. Bueno, el segundo paso sería poner a hervir 1 litro de agua, y después el siguiente paso sería que cuando esté hirviendo agregar la Jamaica y esperar a que hierva por 2 minutos. Después de pasado ese tiempo, dejamos que la mezcla llegue a una temperatura de 40 grados. Después se mezcla las flores con un poco de agua y se licúan en la licuadora. El siguiente paso sería poner en una olla la Jamaica con, bueno, la mezcla, y después se pondría a calentar con 250 gramos de azúcar. El siguiente paso sería que después de 10 minutos de cocción se le agregaría la chía. Después, pasado esos otros 10 minutos, se le agregaría el ácido cítrico y la pectina. Después se seguiría removiendo para que no se pegue nada debajo de la cazuela. El siguiente paso sería que después agregar el restante de azúcar y verificar qué tanta azúcar le falta. Bien, para aclarar un poco más este proceso, le voy a pedir a Vianet que vaya mencionando cada uno de los ingredientes que mencionó Axel, y de manera representativa ir viendo en qué recipiente se van a ir colocando, y después continuamos con Axel para que continúe hablando del siguiente proceso. Bueno, podemos decir que, como ustedes verán en sus pantallas, tenemos aquí Jamaica, agua, azúcar, pectina y ácido cítrico. Okay. Nada más puedes ir mencionando cuál es la Jamaica y puedes ir mostrando, por favor. ¿La Jamaica? Bueno, ajá, sería la Jamaica. ¿Sí? Sería 1.5 litros de agua, sería el azúcar, la pectina y el ácido cítrico. Así es. Bueno, estos ingredientes que mencionaron, lo que es la Jamaica y lo que es el agua, primeramente se ponen a hervir en una olla. Posteriormente, después de que ya hirvieron, se van a licuar, lo que es, valga la redundancia, en la licuadora. Después de eso, lo vamos a colocar lo que es en una cacerola de barro, porque el barro es un recipiente que guarda más la concentración del calor y nos ayuda más tiempo a mantenerla caliente. Ok, le pediría ahora también a las compañeras que mencionen cuáles son las propiedades, en este caso, de los ingredientes. Bueno, el de la chía, que aquí no lo vemos, pero la chía es originaria de México y Guatemala, perdón. Fue plantada hace muchos siglos por los aztecas, pero siglo con siglo se había olvidado. Pero ahora en la actualidad se ha retomado este insumo. Bueno, las propiedades de la chía son altas en omega 3. Tiene muchos minerales, como sería el fósforo, el potasio y el selenio. Una de las propiedades más importantes, bueno, la Jamaica, bueno, muchas personas pensaríamos, incluida yo hasta hace un tiempo, pensaríamos que es originaria de México, pero resulta que no. Es originaria de África y, bueno, pues con ciertos movimientos llegó aquí a México y pues es utilizada para muchas cosas. Es un laxante muy ligero, tiene antioxidantes, lo que hace que la sangre circule con mayor fluidez por el cuerpo y pues es parte importante del proceso. Ok, entonces, bueno, mezclamos todo, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Necesito que expliquen, chicos, ahora cuál es la función que tiene la pectina y para qué sirve, una vez que ya se molieron los ingredientes, Jamaica con azúcar. Bueno, la pectina ayuda a que la mermelada tome una consistencia mejor, que tome una consistencia viscosa. Bueno, y el ácido cítrico es un conservador. Aquí está. Es un conservador y naturalmente lo podemos encontrar en el jugo de limón. Y como ya lo había dicho, es un
conservador para que nuestro producto no se eche a perder. Así es, y por lo mismo también, bueno, el ácido cítrico nos va a ayudar a que el producto tenga más vida de anaquel. Es un conservador, como bien lo dice la compañera. Ok, bueno, ya una vez de que agregamos todos los ingredientes, ya estamos calentando y vamos a dejar de calentar, ¿en qué momento? Bueno, se supone que tenemos que dejar de calentarlo 10 minutos después de todo el procedimiento. Y bueno, también nos podemos dar cuenta porque debe tomar la consistencia que tiene que tener una mermelada. Y pues tal vez no debe, bueno, lo voy a mencionar. Este es el método de la gota y consta en un vaso con agua en el que tenemos que dejar caer una pequeña gota de la sustancia. Si se deshace en el agua, se desintegra, no tiene la consistencia correcta. Sí, de acuerdo, muy bien, chicas. Y finalmente, ya una vez de que tenemos el producto, tenemos que envasarlo, pero antes de envasarlo tenemos que hacer un último proceso, que es el frasco, y se le nombra la esterilización. ¿Nos pueden hablar, por favor, de la esterilización? Bueno, la esterilización es un método que consta básicamente en deshacerse de los microorganismos que tiene el envase. En este caso, como lo podemos o lo pueden notar ustedes en la esquina de todo esto, es un frasco. Lo que se tiene que hacer con el frasco es, luego de ser lavado meticulosamente, tiene que colocarse dentro de la olla con agua hirviendo. Tiene que pasar el tiempo de 30 minutos de ebullición. Y pasado este tiempo, lo que se hace es pues esperar a que el frasco resista la temperatura, se extrae de la olla, esperamos a que enfríe un poco y pues a la tapa se le rocía algo de alcohol y podemos envasar el producto. Perfecto, muy bien. Ahora, chicos, ¿nos quieren por favor mostrar cuál es el producto que obtenemos finalmente? Como aquí lo mostramos, o un frasco limpio y nuevo. Bueno, también en el frasco reutilizado tenemos que esterilizarlo y quitarle una parte de la tapa que tiene por arriba de la tapa. Y bueno, algo que se nota mucho y por lo que, bueno, muchas personas dirán que es la parte que se le tiene que quitar a la tapa, bueno, cuando compran mermeladas, si se han dado cuenta, cuando la abren hay un pequeño ruido y bueno, ese ruido lo hace el objeto que tenemos que retirar, que es como una pequeña película de algo así como plástico y ayuda a conservar mucho más el producto. Sí, así es. Nada más para terminar. Tenemos el producto ya con la presentación, tiene una etiqueta en donde viene el nombre del producto, mermelada de Jamaica con chía. El producto también cuenta con una fecha de caducidad, una fecha de elaboración y con los ingredientes. Entonces, este es nuestro producto. ¿Quieres abrir, Axel, por favor, para mostrarlo? Es nuestro producto innovado, que es mermelada de Jamaica con chía. Y es una de las innovaciones que nosotros hacemos en el laboratorio de preparación, conservación e industrialización de alimentos con los grupos de tercer grado. Gracias. Si hay alguna pregunta. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ya vieron este proceso. Evidentemente, platicábamos fuera de cámara que pues esto, en promedio, ¿cuánto tiempo toma, chicas? Toma un promedio de alrededor de 4 horas, prácticamente el tiempo que tenemos en taller. Perfecto. Bueno, y este es solamente una, ¿verdad, profesor? ¿Qué otras cosas han hecho, chicos, del tiempo que ustedes ya en tercer grado? ¿Qué es lo que más les ha gustado? No solamente por el sabor, sino por la preparación. ¿A ti qué te ha gustado más de lo que has hecho en tu laboratorio? A mí me gusta preparar cheesecake porque yo soy muy fan de la pastelería y, bueno, de la repostería y creo que se nota. ¿Y qué otra cosa hemos hecho? Hemos hecho rosca de reyes, donas, piña en almíbar,
Hemos hecho procesos que van desde lo más sencillo, como es la piña en almíbar y los frutos encurtidos, hasta algo que es un poco más complicado, como los chiles en nogada, que fue, la recuerdo mucho porque fue nuestra primera práctica y nos hizo llorar cuando picamos la cebolla así mucho, y todos ahí llorando cada vez que cortábamos la cebolla, y era mucha, entonces el olor del lugar se encerró y fue tan triste. No, y qué bueno que nos compartes esto, porque seguramente en algún otro laboratorio, pues cada uno de sus compañeros tendrá sus propias experiencias. De este lado, ¿tú qué recuerdas más? Pues a mí me ha llamado mucho la atención la gelatina artesanal, porque se me hace bonita, se podría decir, y se me hace muy, muy práctica y muy sencilla de hacer. Oye, de manera práctica, pues sí, creo que toma muy poco tiempo llevar a cabo una gelatina, pero ya haciéndola con esas características, ¿cuánto tiempo te puedes extender en ella? Pues lo mismo, 4 horas en nuestro taller. Oigan, y ahorita aquí en corto, que nadie nos ve y nadie nos escucha, hubo también pues malos resultados, algunos experimentos que no llegaron a buen término. Por favor, si le acerca el micrófono. Bueno, también hemos hecho gomitas que... no salieron. Panqués de queso, tampoco. Manzanas, tampoco, porque se nos quema o no nos sale. A ver, nos decía por acá, teniendo otros ejemplos, cuéntanos. Bueno, ese fue un desastre total, porque, bueno, en nuestra escuela, y yo supongo que en todas las demás escuelas técnicas ha de ser algo parecido, nos dividen por equipos, somos 6 equipos diferentes, y bueno, pues ahí contamos como con 7, 8 integrantes, y es muy triste porque a un equipo de 6 le salió la práctica de manzanas acarameladas, porque el caramelo se nos quemó, se caía, no pegaba, o las manzanas quedaban muy duras. Otro ejemplo era como la gelatina que decía mi compañera aquí, Danae, era que pues lo que ella decía que era muy bonita la gelatina artesanal, era pues porque no es una simple gelatina que a color verde, cuajito, no, es una gelatina diferente, porque bueno, pues tiene su técnica, de hecho se utilizan jeringas para formar figuras en la gelatina. Era arte abstracto, ¿verdad? De repente decías, sí. Ah, muy bonita, ¿qué es? ¿No? Así es. No, porque yo me declaro incompetente para el arte de la cocina, ¿no? Yo soy de los que ponen a hervir agua y se me quema, ¿no? Yo en eso sí me declaro incompetente. Profesor, al inicio del curso, en primer grado me refiero, sí. ¿Cuáles son las primeras actividades que llevan a cabo con los chicos? Sí, claro, bueno, dentro del taller de tecnología, o hoy en día llamado laboratorio tecnológico, lo que todos los talleres tenemos en común es que a los chicos tenemos primeramente que enseñarles qué es la técnica y qué es la tecnología, primeramente. Uh-huh. Después de eso, ellos tienen que aprender en el siguiente tema lo que son medios técnicos. ¿Qué es un medio técnico? Bueno, es aprender ellos a usar una herramienta, un instrumento. En este caso, en nuestro laboratorio, ¿qué tipo de herramientas o instrumentos manejamos, chicos? ¿Alguien quiere contestar? Cuchillos, licuadoras, estufas… Cacerolas, tazas medidoras, bowls, ¿qué será? Es que me estoy imaginando que diga, no, hija, mi cazuela, no, por favor, ¿verdad? Más o menos así. Ok, esto es una muestra, pero ya estamos también en la recta final, ya están por salir. ¿Qué sería de los últimos trabajos que tienen pendiente los chicos, profesor? Sí, claro, en este último bloque lo que los chicos van a hacer es un proyecto final. En este caso, su proyecto consta de 6 fases, uh-huh. Ellos ya lo saben, es en el 5.º bimestre donde se ve. Y bueno, como yo les comentaba en un principio, tercer grado es hacer innovaciones. Esta es una innovación que nosotros hicimos en nuestro laboratorio, y cabe mencionar que también, gracias al apoyo de la maestra Itzamara y del maestro Fernando Ferreira, que son compañeros de laboratorio, hemos nosotros ido perfeccionando, mejorando los procesos. Entonces, también los chicos tienen un gran potencial. En este 5.º bimestre ellos tienen que hacer uso de sus dotes, de sus creaciones, para que ellos puedan llevar a cabo un producto innovado, y en este caso con las herramientas que nosotros contamos en el laboratorio. Perfecto, y qué importante que nosotros también formamos, contribuyamos con un granito de arena generando sinergia con otros planteles, ¿verdad? Esto es importante. Oigan, chicos, me gustaría que me dijeran, cuando ustedes entraron a este laboratorio, ¿se veían haciendo esto? ¿Se imaginaban algo así?
La verdad es que, siendo sinceros, yo ni siquiera sabía que las secundarias técnicas tenían televisor. Entonces, pues, nada, no me imaginaba haciendo esto. ¿Y estas actividades de laboratorio? Pues, la verdad, solo me imaginaba que íbamos a cocinar y cocinar y más cocinar. Pero, la verdad, me ha gustado mucho con la teoría y el aprendizaje que estamos haciendo aquí. En otros tiempos sí había cierta... pues a veces se como que se veía mal que los caballeros estaran en, a ti te fue difícil estar en este ambiente, porque a veces los compañeros son un poco renuentes con eso. ¿O cómo te fue a ti en tu laboratorio? Pues a mí sí me gusta, la verdad, cocinar. Me fascina, lo traigo en la sangre. No, y de hecho de los mejores cocineros que hay a nivel internacional son hombres, ¿no? Interesante. Oigan, chicos, pues estamos llegando ya al final de este programa. No sin antes, por supuesto, en primer lugar agradecerles que nos hayan acompañado, que nos hayan presentado esto. Por otro lado, pues desearles éxito en lo que sigue, ¿no? Porque ya están en un paso, no vamos a tocar las golondrinas para que no lloren, no se preocupen. Pero sí me gustaría que aprovecharan las cámaras y los micrófonos para que, si así lo desean, le enviaran un saludo a sus maestros, a sus compañeros, a sus amigos, familiares, a la mascota, a quien ustedes gusten, ¿no? Empezamos de aquel lado, si me ayuda, profesor. Bueno, yo le mando saludos. Viéndose a la cámara, amigo. A mi mamá, se llama Mari. Bueno, yo le mando saludos a los profesores de nuestro taller, la profesora Itzamara y el profesor Fernando, y a mi mamá, que se llama Noemí. Perfecto. Bueno, yo me voy a extender mucho. No es cierto. Tenemos 2 horas, ¿eh? ¡Qué buena hora! No, bueno, yo quiero mandar un saludo, como ya mencionaron varios compañeros, a los profesores de taller, la profesora Itzamara, que la tuvimos 2 años con nosotros, le extrañamos mucho, el profesor Fernando Ferreira, que es otro de nuestros profesores, bueno, a todo el personal de la Escuela Secundaria Técnica 96 y a mi familia y a mi mamá, que se llama Mireya. Perfecto. Mamá, estoy en la tele. Lo logré. Hágale llegar, por favor. Profesor, ¿algún mensaje final? ¿Algún saludo que quisiera enviar, por favor? Sí, más que nada también quiero agradecer a las autoridades de nuestro plantel, de nuestra escuela, por el apoyo que nos han brindado. Sabemos que hay muchas carencias, pero también sabemos que unidos todos, alumnos, padres de familia y directivos, podemos sacar adelante muchas cosas. Y se ha demostrado aquí en nuestra escuela también. Gracias. Y que se van supliendo con creatividad, con claro, interés, con disciplina. Así es, empezando por la creatividad que tienen los chicos. Así es. ¿Algún saludo en particular? Saludos a todos los compañeros de la Escuela Secundaria Técnica 96. Un saludo a todos y sigamos echándole ganas. Pues así estamos llegando ya al final de esta emisión. Por supuesto, quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria aquí en la Ciudad de México. A ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas, no te vayas, sigue con la programación de DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 96. Muchas gracias, mi nombre es Guillermo Gómez. Hasta pronto.